Los mexicas, guiados por su dios guerrero Huitzilopochtli, llegaron a ser la cultura más poderosa de Mesoamérica. Remontaban su origen tribal a una región situada al norte de México llamada Aztlán, lugar de garzas y blancura. Aun cuando en esta región abundaban los peces, las aves y animales salvajes, sus crónicas no revelan por qué deciden abandonar esta mítica región de origen y embarcarse en una peregrinación que duraría más de 200 años. En el siglo XIV, siguiendo las detalladas indicaciones de su dios patrono, finalmente se asientan sobre un islote pantanoso del lago de Texcoco, marcado por la también mítica presencia de un águila devorando una serpiente. Siendo el año de 1325, hombres y mujeres aztecas erigen en ese sitio un templo en honor de Huitzilopochtli, quien les nombra mexicas, y les provee de indicaciones minuciosas para el levantamiento de lo que sería la metrópoli más grande de la América prehispánica, nombrada en honor de su caudillo y guía Tenoch, México Tenochtitlan. A su llegada, se asientan como pueblo tributario de quien dominaba la región, el señor de Azcapotzalco. Pero en 1428, los mexicas se liberan de su tiranía e instauran la Triple Alianza junto con Texcoco y Tacuba, iniciando así la contundente expansión del Imperio Mexica. Bueno, el Imperio Mexica realmente se expandió de una manera impresionante. A partir de su liberación de Azcapotzalco hasta el momento de la conquista española, casi podríamos hablar de un siglo de expansión constante por parte de este pueblo. Fue de esa manera como llegaron a conquistar los diferentes tlatoanis o gobernantes una buena extensión de Mesoamérica. Se dice que al momento de la conquista o de la llegada de los españoles, había hasta 370 pueblos controlados económicamente, políticamente, por el azteca. Los mexicas, como todos los pueblos, reescriben su historia. Y escribir una nueva historia, pues digamos, cantando ya la grandeza del pueblo del sol. Y naturalmente, en esa historia, Huitzilopochtli es una figura clave. Él fue el que les prometió, cuando estaban todavía en Aztlán, Chicomostoc, que los llevaría a un lugar maravilloso, una laguna, y que allí los haría grandes, y que allí se establecería una ciudad que, como dice el texto de Chimalpain, en tanto que dure el mundo, así durará la gloria y la fama de Tenochtitlan. En Cuaupetlapan, Ocelopetlapan, Ontlatlautiloyan, Yehuan, Ipalnemuani, Sanye, Tenyotimaniat, Ollantepetlin Tenochtitlan, Inyeikamawisoa, Ayakimakasi Yeklin Mikistli, Yeshik Yokoyakan, Shikilnamikikan Antepil Juan Huyan, Akin kimoyaguas ato yantepetlin tenochtitlan, akin kitopeguas initlaxilo, inihuicatla, intumio ica llanto chimalica, icamaniat o yantepetl ijía yao. En su época de esplendor, México Tenochtitlan llega a contar con una población de 200.000 habitantes en un área de casi 15 kilómetros cuadrados. La ciudad más poblada de América y una de las más grandes del mundo. México Tenochtitlan es el Huey Atlepetl, o capital del imperio, una urbe de poder centralizado donde se realizan las ceremonias más importantes, donde residen los principales poderes, donde se almacenan y distribuyen los alimentos y tributos y donde se guardan los dioses de las provincias sometidas. El centro ceremonial, sede del poder religioso y militar, abarca 500 metros por lado y en su interior se erigen templos, edificios de gobierno y palacios. Es tan grande que dentro del circuito de ella, que es todo cercado de muro muy alto, hay bien 40 torres muy altas y bien obradas. La más principal es más alta que la torre de la Iglesia Mayor de Sevilla. Son también labradas que no pueden ser mejor hechas ni labradas en ninguna parte. Las capillas que en ellas tienen son dedicadas cada una a su ídolo, a quien tienen devoción.
La más sagrada de estas torres, situada en el centro mismo del cosmos, era el Templo Mayor. A través de los dos adoratorios en su cúspide, sintetiza la dualidad que rige la vida de hombres y mujeres con sus dos principales deidades, Tlaloc y Huitzilopochtli, el agua y la guerra, la agricultura y el tributo, la vida y la muerte. Con cada nueva expansión del imperio, el gobernante en turno ordenaba la reconstrucción y ampliación del templo, simbolizando así su creciente poder. El Templo Mayor fue reconstruido 11 veces. Cada nueva ampliación cubriría la anterior en el mismo espacio sagrado. Los cuatro puntos cardinales representan el plano horizontal del cosmos, mientras que el vertical se compone de 13 niveles celestes, el nivel terrestre y 9 niveles más correspondientes al inframundo. En la confluencia de ambos planos cósmicos se situaba el Templo Mayor. A través de las excavaciones arqueológicas hemos podido detectar varias etapas constructivas del Templo Mayor. Aquí precisamente estamos en una de las etapas más antiguas, lo que hemos llamado etapa 2. Esta etapa fue cubierta totalmente con piedra volcánica, con lodo, para que sirviera de cimiento a la siguiente etapa constructiva, y así pues fue creciendo el edificio hasta llegar a tener una extensión de 82 metros por lado y una altura cercana a los 40-50 metros, que es lo que los españoles van a destruir cuando se lleva a cabo la conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco. A través de su arquitectura se expresan las nociones mexicas más sagradas. El edificio hace eco del mito que consagró a su dios principal Huitzilopochtli, y por ello se cree que es una representación del cerro de Coatepec, lugar donde el dios de la guerra nace adulto y, armado con una serpiente de fuego, da muerte a su hermana Coyolxauhqui, quien pretendía matarlo junto con Coatlicue, la madre de ambos. La lucha cósmica del sol que vence a la luna para volver a nacer al día siguiente es representada en este mito. Que realmente el templo era el corazón. De hecho, estaba en la Altepec y Yoloco, de Yoloc, en el corazón de la ciudad. Y la prueba es que para México sigue siendo un símbolo el Templo Mayor. La cosmovisión mexica demanda una compleja vida ritual. Todos los seres son formados con materia sagrada y solo mediante rituales se entra en contacto con lo divino. La única manera de preservar el orden cósmico y honrar a sus dioses era a través del sacrificio humano. La sangre alimentaba al sol y hacía posible su resurgimiento al día siguiente. La cosmogonía mexica afirmaba este como el propósito de la existencia humana. La vida necesita de la muerte para continuar. Aquellas víctimas renacerían transformadas en colibríes para vivir por siempre alimentándose del dulce néctar de las flores. Gracias a sus habilidades guerreras, los mexicas consolidan un estado expansionista de 200.000 kilómetros cuadrados, que basa su creciente economía en la agricultura, el comercio y el tributo que exige a los pueblos que logra someter. Pero los pueblos conquistados no solo constituyen una fuente de riqueza material, sino también de rasgos culturales que asimilan en su propia tradición. A la par del arte de la guerra, desarrollan también otro tipo de conocimientos sofisticados: la escritura, las matemáticas, la astronomía, la medicina, la filosofía y la arquitectura. En el mundo náhuatl, la poesía tiene un papel muy importante. Es una filosofía a base de flor y canto,
a base de símbolos, a base de metáforas. Y fue un filosofar al aire libre, en las fiestas, muy bonito. Y efectivamente muchos tlatoque, muchos gobernantes, fueron poetas. No solamente Nezahualcóyotl, Nezahualpili, Tecalihuatzin de Huaxotzinco, en fin, muchos. Y hay poemas a la Ciudad de México, haciendo círculos de jade, se extiende la ciudad. Es precioso, ¿no? Bueno, en las escuelas, en los Calmecac, en los Talposcali, en los Cuicacali, allí esos poemas se memorizaban. Y así es como llegaron hasta nosotros. El Tlatoani, máximo gobernante mexica, líder de la clase noble, o Pilis, dirige tanto la capital como el imperio, constituido no solo por la clase que produce y tributa, los macehuales, sino también por los pueblos sometidos. El Tlatoani ejerce amplias funciones civiles, religiosas, militares, judiciales y legislativas, recibe y asigna los tributos. Al ritmo del imperio que se expande, así también crece y prospera la Ciudad de México Tenochtitlan. Para ganarle terreno al lago, con áreas habitables y de cultivo, hombres y mujeres mexicas utilizan las chinampas, islas artificiales construidas con tierra, cañas y piedras, delimitadas con postes de madera, creando así una red de canales navegables. La ciudad se comunica con las riberas del lago a través de calzadas construidas hacia los puntos cardinales, y el acueducto de Chapultepec introduce agua potable a la capital. Tiene esta ciudad muchas plazas donde hay continuo mercado y trato de comprar y vender. Tiene otra plaza tan grande como dos veces la ciudad de Salamanca, donde hay cotidianamente arriba de 60.000 ánimas comprando y vendiendo. Cada género de mercaduría se vende en su calle, sin que entremetan otra mercaduría ninguna, y en esto tienen mucho orden. Aún cuando Moctezuma, onceavo tlatoani del Imperio Mexica, era entonces el hombre más poderoso de Mesoamérica, observa inquieto un funesto presagio que cruza los cielos. Él sabe que la naturaleza vive en ciclos, que la muerte precede a la vida y que el destino de las naciones no escapa de ello. Bastaba con voltear hacia el oriente y recordar que a tan solo 30 kilómetros se encontraba un centro ceremonial que por su majestuosidad ellos llamaban el lugar donde se hacen los dioses, Teotihuacán, y que aún este lugar había perecido. Ipanmatlahtli omomecal, centlamán, tetzahuil, achtonesi huilcatitech, tzimpatláhuac, cuapitzahuac, yohqui quintlemillahuatl, yohqui quintlecuesalotl, yohqui tlahuizcali, pipixautikaca iniknesia, yohqui nilhuicatl quisoticac. El presagio comienza a materializarse cuando llegan noticias de extraños acontecimientos desde las costas mexicanas. Hombres blancos, barbados y cubiertos de metal, descienden de sus barcos sobre lomos de animales innombrables. Moctezuma envía mensajeros que intentarían averiguar si estos acontecimientos estaban relacionados con el prometido regreso del también barbado dios Quetzalcóatl, quien fuera exiliado siglos atrás. Sabía que los pueblos sometidos esperaban también el regreso de Quetzalcóatl y la restauración de su reinado, y con ello, su propia liberación. Siendo entonces favorecido por una de las coincidencias más grandes de la historia, desembarca en las costas del Golfo de México un ejército de 550 conquistadores españoles que tenían por líder a Hernán Cortés, y como motivación, la promesa de míticos tesoros. Cortés decide encallar las naves en que habían arribado y evitar así la posibilidad de que sus tropas vuelvan atrás y lo abandonen. Camino hacia la conquista de Tenochtitlan y debido al reducido número de sus tropas, Cortés busca alianzas militares con pueblos sometidos y explotados por los mexicas. Su más formidable alianza la logra con un pueblo que nunca había podido ser sojuzgado, los tlaxcaltecas, quienes, a través de su intérprete Malintzin, lo proveen de vital información sobre el imperio. 6.000 de ellos se unen a Cortés para sitiar a Tenochtitlan. Moctezuma sale a recibirlos. Inmoteusomatzin, mochichigua, mosencagua, iniktenamikis,
Niman yei con tlamamaca, en yautachcao, en intepachocao, yauquisque, con xochimacac, con coscati en coscat, con xochicoscati, con xochiapan, con ipaxochiti. Awinashkan caoneltic, otigualmohuicac, otikmilloguilti, matlaltitel, ximaxiti, máximo seguitzino, macho con mamachiti, inmotec pancalzi. Pero Hernán Cortés traiciona esa hospitalidad y apresa a Moctezuma, quien cede sus tesoros. Aun cuando la sublime belleza de la imponente ciudad fascina y confunde a los españoles, ya que para ellos el pueblo mexica no era más que una cultura primitiva y bárbara, proceden a saquear y destruir sin piedad pirámides y palacios, a fundir sus joyas de oro y plata para embarcarlos a Europa, a despedazar las figuras de dioses y diosas que no alcanzaron a ser enterradas por los azorados hombres y mujeres indígenas que querían ocultarlas. Aunishkik inintopak mochio, intikitajke, intikmawisohke, intechokti, intitlaokulti, initlaiyowihke, awinotlika, omitchashamanta, sontimumoyahta, kalitzontlapohto, kalichichiliohto. Al ser evidente que Hernán Cortés estaba muy lejos de ser el dios Quetzalcóatl, Huitláhuac, hermano de Moctezuma, es nombrado Tlatoani por el pueblo rebelde para encabezar la resistencia. Tenochtitlan, por un tiempo, es liberada, pero ignoraban que aun cuando la armada española se retira diezmada, deja tras de sí un poderoso enemigo, la viruela, que reclamaría miles de vidas. Cortés se reagrupa y reformula sus alianzas, tenazmente decidido a subyugar Tenochtitlan, esta vez apoyado por 75,000 soldados mayoritariamente tlaxcaltecas. El pueblo de México Tenochtitlan se levanta entero para defender su ciudad sagrada. Los españoles y sus aliados pelean contra los mexicas con todas sus fuerzas para conquistar cada templo, cada calzada, cada plaza. Después de feroces y sangrientas batallas, la ciudad cae. Y entonces reina el silencio y el olor a muerte. Tijuín, in pulío, in mexica, tlatelolca, in oquicao, in iao, in itepeu, aojletochimal, tomacuao, aojleticuani, ios en yoal, in topal, quillao. Después de conquistar definitivamente la ciudad, Cortés se decide por México Tenochtitlan como la capital de la Nueva España. Este nuevo poder centralizado continuaría canalizando el muy eficiente sistema tributario, ahora en beneficio de los conquistadores. Los palacios mexicas son demolidos para dar paso a las construcciones coloniales, y los templos mexicas entonces sirven como cimientos a las iglesias católicas. Los españoles aprovechan la infraestructura existente, un patrón cuadriculado de calles y calzadas. Reparan el acueducto de Chapultepec y rellenan los canales para hacer calles transitables para sus caballos. 3 años después de la caída de Tenochtitlan, la ciudad tiene ya fisonomía española. En el corazón de la nueva ciudad y sobre las ruinas de los adoratorios más sagrados para hombres y mujeres mexicas, se perpetúa el papel de centro religioso, político y económico. Se construyen la Catedral Metropolitana, el Palacio Administrativo y las viviendas de quienes conquistaron Tenochtitlan, alrededor de una plaza central que más tarde sería conocida como el Zócalo de la Ciudad de México. Siglos después, la urbe que se fundó alrededor de aquella mítica señal se convierte en la ciudad más grande del mundo. El país se independiza, se reforma, se afrancesa y se revoluciona mientras aquellos dioses y diosas destruidas duermen en fragmentos bajo las ruinas olvidadas de sus templos. Aun cuando en 1790 se descubren las imponentes Piedra del Sol y la Coatlicue en el Zócalo,
y en los albores del siglo XX se encuentra una escalinata del Templo Mayor y se determina su esquina suroeste, no es sino hasta el año de 1978, cuando el azar interviene y nos guía hacia la hermana del sol patrono de los mexicas, la desmembrada Coyolxauhqui. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma dirige entonces a un equipo de especialistas en el proyecto Templo Mayor. Las diosas y dioses despedazados serían restaurados cuidadosamente y volverían a estar de pie. El que alguna vez fuera el templo más importante e influyente de Mesoamérica, vuelve a sentir el calor del sol y los pasos reverentes de los nuevos ciudadanos de una polémica metrópolis que ahora lo rodea. Se recuperan más de 7.000 piezas de arte ceremonial, tesoros y objetos cotidianos de la cultura mexica, y se encomienda al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez la construcción de un museo para albergar el más grande acervo de piezas aztecas del mundo. El Museo del Templo Mayor, espacio esencial para la divulgación y la educación, para la investigación, conservación y restauración del legado del pueblo mexica. Pues se planeó inclusive el museo conforme a lo que era el mismo Templo Mayor. O sea, el museo está orientado también hacia el poniente, igual que el templo. Está dividido en dos alas, o sea, la parte dedicada a la guerra, a la expansión militar, y la otra dedicada a la agricultura, a Tlaloc, a la producción agrícola. A través de los distintos proyectos arqueológicos se ha corroborado la exactitud de las fuentes históricas, que durante muchos años fueron la única ventana al pasado de la gran ciudad de México, Tenochtitlan. De los 78 edificios ceremoniales que menciona Fray Bernardino de Sahagún al momento de la conquista, se han identificado alrededor de 40. El Templo Mayor, con todas sus etapas constructivas e innumerables ofrendas. El Templo del Dios Ejecatl. El Adoratorio de Xochipilli. El Templo de Tezcatlipoca. El Tzompantli. El Juego de Pelota. Y la Casa de las Águilas, donde esperaban pacientes los cientos de fragmentos que hábilmente se restaurarían para volver a encarnar a los guerreros águila. Y al dios de la muerte, Mictlantecuhtli. Aun cuando el resto de los adoratorios permanecen hasta el día de hoy bajo la Catedral, el Palacio Nacional y otros edificios coloniales,
el templo mayor es visitado por miles de personas cada año. Quizá no para buscar una identidad nacional, sino tal vez para estar un momento en contacto con quienes encararon valientemente el final de su siglo. Es algo muy bello que se siente. Me fascina ver todo eso. Nuestros antepasados hacían muy buenas cosas. Todos los caracoles. Yo vi una serpiente. Cuando alguien ganaba en la lucha, traían las caras y las ponían en un cuadro donde ponían las caras. A los mexicanos sí nos interesa nuestra historia y de modo muy particular nuestra historia indígena. Que pudieran ayudar a las personas que siguen en grupos étnicos o indígenas para que se conserven sus tradiciones. México es uno de los países que más rica historia tiene. I think that it's fascinating that they were much more intelligent than some of us today. The needs caused them to be more creative. You know, it's good to learn the history, but it's you're always kept at a distance when you know you're just looking in a book. But this is really amazing when you can actually touch it and feel it. Me gusta mucho la historia. Estamos aquí en un sitio mágico. Estamos rodeados de las efigies de los dioses mexicas. En este lugar han ocurrido tantas cosas gloriosas y terribles para México. In Keshkishmanis Semanahuac, Ay Tlamis, Ay Poliwis, Ineteuca, Initenyo, In Mexico Tenochtitlan. Guiados por su dios guerrero Huitzilopochtli, llegaron a ser la cultura más poderosa de Mesoamérica. Remontaban su origen tribal a una región situada al norte de México llamada Aztlán, lugar de garzas y blancura. Aun cuando en esta región abundaban los peces, las aves y animales salvajes, sus crónicas no revelan por qué deciden abandonar esta mítica región de origen y embarcarse en una peregrinación que duraría más de 200 años. En el siglo XIV, siguiendo las detalladas indicaciones de su dios patrono, finalmente se asientan sobre un islote pantanoso del lago de Texcoco, marcado por la también mítica presencia de un águila devorando. Los mexicas. Liberación de Azcapotzalco hasta el momento de la conquista española, casi podríamos hablar de un siglo
de expansión constante por parte de este pueblo. Fue de esa manera como llegaron a conquistar los diferentes tlatoanis o gobernantes una buena extensión de Mesoamérica. Se dice que al momento de la conquista o de la llegada de los españoles, había hasta 370 pueblos controlados económicamente, políticamente, por el azteca. Los mexicas, como todos los pueblos, reescriben su historia. Y escribir una nueva historia, pues digamos, cantando ya la grandeza del pueblo del sol. Y naturalmente, en esa historia, Huitzilopochtli es una figura clave. Él fue el que les mandó una serpiente. Siendo el año de 1325, hombres y mujeres aztecas erigen en ese sitio un templo en honor de Huitzilopochtli, quien les nombra mexicas, y les provee de indicaciones minuciosas para el levantamiento de lo que sería la metrópoli más grande de la América prehispánica, nombrada en honor de su caudillo y guía Tenoch, México Tenochtitlan. A su llegada, se asientan como pueblo tributario de quien dominaba la región, el señor de Azcapotzalco. Pero en 1428, los mexicas se liberan de su tiranía e instauran la Triple Alianza junto con Texcoco y Tacuba, iniciando así la contundente expansión del Imperio Mexica. Bueno, el Imperio Mexica realmente se expandió de una manera impresionante. A partir de su... Prometió cuando estaban todavía en Aztlán Chicomostoc que los llevaría a un lugar maravilloso, una laguna, y que allí los haría grandes, y que allí se establecería una ciudad que, como dice el texto de Chimalpain, en tanto que dure el mundo, así durará la gloria y la fama de Tenochtitlan. En Cuaupetlapan, Ocelopetlapan, Ontlatlautiloyan, Yehuan, Ipalnemuwani, Sanye, Tenyotimani at Ollantepetl in Tenochtitlan, Inyei Kamawisoa, Ayakimakasi Yeklin Mikistli, Yeshik Yokoyakan, Shikilnamikikan Antepil Juan Huyan, Akin kimoyaguas ato yantepetl in Tenochtitlan, akin kitopeguas initlaxilo inihuicatla, intumio ica llanto chimalica, ica maniat.